Bueno, amigos, estamos en Illescas, el tercer municipio más grande de Toledo. Hemos venido aquí a conocer a Daniel Gómez. Daniel Gómez es el afortunado ganador del primer concurso de Cazando con Leica de esta temporada. Le ha tocado cazar un gamo con nosotros, con las cámaras de Iberalia Televisión, y vamos a su casa a conocerle y a charlar con él un poquito, a ver cuál es su experiencia cinegética, lo acostumbrado que está al uso de armas y de ópticas, y en fin, a conocerle en definitiva. Acompañadme. Daniel, buenos días. Buenos días. Luis de la Torriente. Encantado. Mucho gusto. Pues nada, Luis, este es mi padre. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, Luis de la Torriente. Igualmente. Encantado. Bueno, Daniel, pues en primer lugar, darte la enhorabuena. Has resultado ganador del primer concurso de Cazando con Leica de esta temporada. Nos enviaste un vídeo de Playmobil, Playmocaza lo llamas tú, ¿verdad? Sí, sí. Y en ese vídeo, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues en ese vídeo vino a ser el fruto de lo que son mis dos pasiones. Por un lado la caza, que es la que practico desde que mi padre me llevaba con él con 5 años en adelante. Y luego, bueno, lo que ha sido coleccionismo de Playmobil. También tenía Playmobil de pequeño, que lo estuve abandonado bastante tiempo, hasta que ya de mayor lo retomas, empiezas a coleccionar. Y bueno, un día decidí fusionarlo y bueno. Y de hecho me presenté al concurso de Cazando con Leica con él. ¿Has cazado alguna vez un gamo? Pues no, y tampoco hemos cazado en Rececho, así que... Con mucha ilusión y mucha emoción, esperando el día. Pues lo vas a disfrutar. Vamos al Castillo de Viñuelas, al Soto de Viñuelas, que está pegado a Madrid. Vamos a cazar con Madrid detrás, en el fondo, y vamos a cazar el gamo. El gamo que previsiblemente esté en ronca o ya está terminando la ronca, quizá. Este año, además, es un poco atípico con las temperaturas que hemos tenido. Con lo cual, bueno, pues estará terminando la ronca y eso lo va a complicar un poquito más. El gamo es un bicho arisco. Más arisco que los venados, al menos en este coto. Cuanto nos detecten a la mínima, salen disparados, con lo cual vas a tener que ser rápido en el tiro, ¿vale? Y te vamos a dejar el arma de Manuel para el rececho. Te vamos a dejar el Helix de Merkel, ¿vale? Con la óptica de Leica, ¿vale? Cazaremos con bala Hornady de 130 grains, en el calibre 270, como te digo, ¿vale? Yo creo que más que suficiente, si el animal no nos detecta, no tiene carga de adrenalina, será un calibre rotundo. Oye, y cuéntame un poquito, Daniel, está aquí tu padre contigo. ¿Vosotros cómo empezasteis en esto de la caza? ¿Caza menor, caza mayor? ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria? Bueno, quizás no sea mi padre toda. Yo en principio caza menuda. Ajá. Y luego ya con mis amigos del pueblo, al Cuba de los Montes, empezaron a llevarme con ellos hasta que ya me pude sacar el permiso y empezar a cazar en pequeños gaches. Porque entonces no había montería, pero nos juntábamos cuatro amigos del pueblo y hacíamos un gancho y matábamos una pieza o dos y hasta lo repartíamos entre los amigos, mejor que ahora. Sí, ¿no? Era más amistad sí. Importaba pasar el tiempo en el campo más que el conseguir un trofeo, ¿verdad? Sí. Mi padre dice que había empezado cazando con ganchos, pero bueno, en el 92 el bote es cuando empezó ya en el coto de Alcoba, con las monterías. Y desde entonces yo con mis 5 años iba con él, me llevaba al monte yo encantado y desde entonces pues con él siempre. Ya cuando me tuve la edad para poder cazar, pues él me dijo, toma aquí tienes el rifle hijo y ahora te toca a ti, ahora yo soy tu... Eso es ley de vida, eso nos ha pasado a todos. Y esperemos además poder seguir transmitiéndoselo así a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Esta afición. Y además nosotros, él es mi padre, yo su hijo, pero al final cuando es la caza somos compañeros y amigos. Y es más, muchas veces la caza no la concebimos si no es juntos. Si no estáis juntos. Y eso es muy bonito, ¿sabes? Al final ya sabes que en el día a día, el trabajo, pues él vive en otro pueblo diferente a mí, no nos vemos. Y al final la caza es la oportunidad de pasar días padre e hijo y... Qué suerte. Y de qué hablar. Suerte. Y de hablar. Qué, cosas y qué suerte y qué bonito, que me ponéis la piel de gallina. Luis, es que si me juras, ya estamos cazando el gamo. Ahora mismo estamos cazando. Ya estamos cazando el gamo. ¿Sí? Desde hoy ya estamos cazándole. Estoy vamos de acuerdo. El próximo día y vamos, ya estamos cazándole. Ya estamos Para hablando. Mí es así, la caza es en los nervios de los días previos que lo tienes ya en la cabeza. Que te imaginas todos los escenarios posibles, ya eso es caza. Así es. Bueno, Daniel, este es tu álbum cinegético, ¿no? Es el álbum, sí, de, por lo menos de los primeros años. ¿Y esta foto que lo abre, qué es? ¿Qué pues abre la foto más especial que tengo y que quizá tengamos porque para mi padre también es especial. ¿Quiénes sois?
Pues este es mi abuelo, que es con el que empezó casi todo. Mi padre y yo de pequeño. Han pasado años ya, ¿eh? De esa foto han pasado ya años, sí. Y recuerdos que ahora me imagino que la estás viendo y sobre todo a tu padre, sí, que lo oigo respirar. Recuerdos que te vendrán ahora mismo a la mente, ¿verdad? Pues, con los tres, muy bien. Son recuerdos que no se te van. Bueno, pero está aquí la foto plasmada ahí para verlo en cualquier momento que quieras recordar. Este momento es lo que te permite, sí, vivir la caza, ¿verdad? Sí. Juntarte, sí, con tus seres queridos en el campo, claro, sin otra cosa que hacer que disfrutarles a ellos, claro, y a la naturaleza, ¿verdad? No cazamos, no, nosotros no matamos nada, pero disfrutamos del día. Mi padre era el miguero, disfrutaba haciendo las migas y nosotros comiendo. Daniel, te veo aquí muy joven. Un poco joven, sí. ¿Qué es esta foto? ¿Qué representa? Cuéntame. Pues nada, este fue mi primer venado, mi primera pieza cinegética, de hecho. O sea, aquí cuando me hice novio. Con 18 años, sí, me contabas, ¿verdad? 18 años. ¿Venadete? Un venadete, sí. Que te sabría gloria, ¿no? Sabrío, vamos, espléndido. ¿Te hicieron mucha faena con el noviazgo? No mucha. Tengo un padre que me escondí un poquito. Qué importantes son los padres en esto de la caza, ¿eh? Así que nada, pero recuerdo inolvidable y para siempre. Oh, qué bonito. Anda, qué buen trofeo. Esto no es caza menuda, ¿eh, Dani? Como decía tu padre. Este no es caza menuda, ¿no? Esto es un marrano serio. Esto fue un buen marrano, desde luego. Un cochino fantástico, un lance muy bonito. Y un recuerdo inolvidable. Cazado en el Cuervo. Sí, es la montería de allí de Alcoba, una de las mejores, quizá, ajá, mi favorita. Y la verdad es que fue impresionante el tiro. Qué bonito, qué bonito es este cochino y qué grosor tiene. Enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que fenomenal. Por aquí. Bienvenido a la Primo Cueva, Luis. Bienvenido, qué barbaridad. Aquí donde hacemos todos los montajes, preparamos los distintos dioramas y donde tengo la colección. Esto es lo que me permite mi mujer tener aquí. La verdad es que tienes todo del mundo Playmobil y me llama muchísimo la atención que tienes hasta especies cinegéticas, tienes hasta animales, como es el caso de este venado. Venado. Cochino. El cochino, aquí tenemos otro cochino, aquí tenemos una perdiz. Zorro. Y mira qué gracioso el cazador con el trofeo. Uy, nada. El cazador con su trofeo ahí arriba. ¿Eh? Ese ya lo ha cobrado. Y aquí está con los Leica. ¿Eh? Esta es tu mujer. Esa es mi mujer. ¿Verdad? Esa la has reconocido bien, esa es mi mujer, sí. Y estos son qué guapa. Las tres generaciones cuando nos juntamos. Este fue mi abuelo, yo cuando era niño y mi padre. Qué bonito. Esa composición la tengo mucho cariño. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que haces? O sea, aquí tienes muchísimas piezas, ahora mismo con un orden determinado, pero tú lo que haces es, después de tus cacerías, recreas esas escenas, ¿verdad? Eso es, yo en mi morral, aparte de encontrarse las típicas balas, encontrarse la banda para esto, la gorra, siempre me llevo 3-4 Playmobil y yo directamente cuando acabo la montería me entretengo, hago 3-4 fotos ilustrativas de lo que ha sido el puesto, incluso recreo la montería. Y haces incluso vídeos, ¿verdad? Hago vídeos y demás. ¿Y eso dónde lo podemos ver? ¿Tienes algún sitio, algún, sí, blog, alguna página web? Mi propio blog personal, que es playmocaza.es, y allí lo tengo. Yo por lo menos además lo que intento siempre es mostrar los valores nuestros de la caza. Muchas veces, a ver, nosotros dentro del mundo cinegético, los que lo conocemos, sabemos los valores. Ajá. Pero muchas veces la gente no conoce lo que es el mundillo. Y gracias a Playmobil sí me estoy dando cuenta que consigo llegar a gente que de otra manera no llegarían. Y se dan cuenta, y les intento mostrar la parte que es buena de lo nuestro, la parte de gestión, de conservación. Amigos, este es el objetivo del próximo concurso de Cazando con Leica, en el que nos vamos a ir ya mismo, dentro de 3 días, al Castillo de Viñuelas, en Madrid, a intentar recechar un bicho de estos, un gamo. Illescas, como decíamos antes, tercer municipio de Toledo. Y estamos en un sitio muy especial aquí junto a Sara, la mujer de Daniel Gómez, ganador de Cazando con Leica. Sitio muy especial porque tenemos aquí, ¿qué es lo que tenemos aquí detrás, Sara? El Olmo del Milagro. ¿Qué es esto del Olmo del Milagro? Pues es un olmo que tiene más de 500 años. Sí. Y se llama así por el milagro que ocurrió aquí en esta iglesia. ¿Qué es lo que pasó aquí, Paul? Pues dicen que vino Francisca de la Cruz en, ¿sí?, un borrico. ¿En qué año hablamos? En 1562. Ajá. Lo ató aquí al olmo
y entró a rastas a ver a la Virgen de la Caridad. Ajá. Y la Virgen obró su milagro y pudo salir caminando de ver a la Virgen. Ajá. Y en honor a esto, a este milagro, se llama el Olmo Milagro porque aquí aparcó la burra Francisca de la Cruz. Sí. Y está viejo el Olmo, ¿eh? Y se nota que tiene años. Se ve que le han puesto aquí unas cinchas para aguantarle, unas cinchas sí. metálicas. ¿Eh? Pero la verdad es que es un árbol muy especial. Oye, Sara, me contabas antes que aquí os casasteis vosotros también, ¿no? En esta iglesia que tenemos aquí detrás. Sí, hace 2 años nos casamos aquí en esta iglesia. Sí. En la iglesia de la patrona del pueblo, que es la Ajá. Virgen de la Caridad. Oye, y en relación a la afición, a la pasión que tiene Daniel por la caza, en primer lugar, darte las gracias porque nos permites disfrutar con él de la cacería de Cazando con Leica, el gamo que vamos a hacer la próxima semana. Y en segundo, ¿cómo lo llevas esto de que salga tantos fines de semana al campo? Al fin y al cabo es un hobby que él tiene, igual que yo tengo los míos. Yo respeto que sea su hobby, le dejo igual que él me da a mí mi tiempo para hacer mis cosas, claro. Eso es importante. Las parejas, dar tu propio tiempo y dar tu espacio. Efectivamente. Y a Playmocaza, Playmobil, el mundo Playmobil que tanto absorbe a Daniel, ¿qué? ¿Cómo lo llevas eso? Ah, sobre Daniel y parte de la casa también. Ya lo he visto, ya lo he visto. ¿Eh? Nada, pues a ver si es que al final le digo que no, pero no puedo decirle que no. Es algo muy especial, ¿eh? No todo el mundo tiene una pasión. Disfruta, además es muy nervioso y con eso él se tranquiliza, se pone a hacer sus cositas. Y bueno. Te lo deja relajado, ¿no? Sí, de momento puede tener su habitación. Oye, ¿me enseñáis la iglesia? Vamos a ver. ¿Me apetece verla? Venga. También quiere verla, Nico. A un sitio donde lo mejor le gane. Bueno, pues qué recuerdos, ¿no? Esos tienen que estar viniendo. Yo no estaba en medio aquel día que salíais vosotros por aquí tan ilusionados, ¿eh? Pero qué recuerdos os vendrán ahora, ¿verdad? Izquierda, a ver si a la volcada vemos algún camo, ¿vale? Me sigues, yo te llevo para allá. Si Vicente ve algo, nos va a chiflar. Vale, venga.
¡Vaya! Está adelante. Okay, okay. Parece bonito, ¿eh? Desde aquí. Desde aquí ya sí. Parece. Sí, sí, sí. Tremendo. Muy bonito, muy bonito. A ver. ¿Qué animal? Espera. No, está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto. Cae. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Cazando con Leica, ya tenemos el gamo. Vamos a cobrarlo, a ver qué tal es. Venga. Enhorabuena, enhorabuena. Muchas gracias. Qué gamazo, qué trofeo más bonito. Fantástico, ¿eh? Todo preciso. Joder, ha caído seco, ¿eh? El animal. Mira qué bonito, qué historia tiene. Ya tiene alguna puntada partida, ¿eh? De tanta pelea que ha tenido el gamo. Se muestra su bravura. Sí. Están en ronca ahora mismo, están terminando la ronca. Están todos peleando. Ajá. Y se parten mucho los gamos. Hay algunos que acaban con patas rotas incluso de las peleas que tienen. ¿Eh? Daniel, precioso, enhorabuena, tío. Muchas gracias, me Luis. Me alegro mucho. ¿Eh? Una belleza de animal, la verdad es que es precioso. Es precioso. ¿Cuánto has tirado? ¿Cuánto calculas? Que yo lo he medido. ¿Cuánto calculo? 100 metros como mucho y eso es exagerando mucho. 110 metros lo has tirado. 110 ¿eh? Metros. Y el animal, espero que salga bien en las imágenes, el animal ha caído seco, no se ha enterado. Yo creo que le has partido columna directamente por arriba, encima del codillo, y se ha quedado seco. O sea, que estupendo. La verdad es que con estas armas... ¿Te ha gustado? Estabas probando el nuevo Helix de Merkel y estás tirando con el visor Leica. Ha sido una pasada, o sea, se maneja tremendo, es súper ágil, intuitivo, el tiro ha sido la leche, una cosa irrepetible. La verdad es que facilita mucho, ¿eh? Tener esta tecnología a nuestra disposición facilita bastante. Correcto, la caza, y, ¿verdad? Y además al final lo que permite es que el animal no sufra, tenga una muerte limpia, que es lo que al final yo creo que tenemos que buscar todos los cazadores. Efectivamente. La verdad es que... Ha sido una pasada. Todavía estoy casi temblando. Nervioso todavía. Sí, 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 sí. Qué bien. Desde que le hemos visto hasta que ha permitido el tiro. Precioso. Y nada, dar gracias a Leica, dar gracias a Iberia Televisión, a Alex, a Luis y por supuesto a Vicente. Gracias. Ya lo tenemos, Daniel. Ya lo tenemos. Ha sido rápido y efectivo y rotundo. Bueno, hemos hecho lo que hemos podido, la verdad. Ha sido un tiro inolvidable. ¿Te has puesto nervioso? Un poquito. un poquito. Es que el día, te voy a decir una cosa, el día que no nos pongamos nerviosos con esto, mejor dediquémonos a otra cosa, porque yo creo que es un poco lo que le da... Esa chispa. Esa chispita. Evidentemente, la noche sin dormir, que ha sido verídica, ha sido sin dormir... Y te imaginabas esta noche, supongo que habrás pensado en cómo iba a ser el lance mil veces. Uf, ¿te imaginabas que ibas a ser tan efectivo? Pues no, yo digo, verás, le voy a pegar un susto, va a salir corriendo. Es lo primero que había pensado, pero... Pues lo has dejado seco, ¿eh? Lo has dejado seco. La verdad es que ha sido un tiro precioso. ¿Eh? El animal ya estaba a punto de marchar, pero hemos conseguido atinarle. En el momento, en el último momento que nos ha dado, que ha parado un momentito para ver dónde estábamos el animal, ahí es donde ahí justo. Lo has enganchado. La medición de tu gamo, 166,75. Joder, eso es un bronce. Pues muchas gracias, una vez más. Enhorabuena. Muchas gracias. Como digo, el visor es una pasada. He tenido el animal a 100, 110 metros y simplemente con un aumento 5 le he podido meter perfectamente. Le he podido, vamos, enfocar precioso. Y le he podido meter el tiro que le he pegado. O sea, una tecnología magnífica.
La verdad es que sí. Yo otro de los aspectos que destacaba del Elis antes de empezar la cacería, te decía la rapidez de la acción, ¿verdad? También. Es un cerrojo rectilíneo que recargas muy rápido. Yo, si me permites, un pequeño chiste. Yo siempre he sido de los que dice que los cerrojos son para las puertas. Sí. Creo que cambio de idea. Bien ahí. Este tipo de cerrojo. Yo soy de cerrojo, ¿eh? Creo que vamos. Yo para la caza mayor te voy a decir, yo cazo con cerrojo. Entiendo que al animal hay que darle, pero eso ya es cuestión personal, que hay que darle alguna oportunidad en esto, ¿no? Y el cerrojo, ese tiempo que tardas en cargar el cerrojo, es el que le das de oportunidad al animal. Aunque en este caso, con este mecanismo, con esta acción... La verdad es que es muy útil, fácil, es un pedazo de arma increíble. Qué bien, qué bien. Amigos, junto a Daniel nos despedimos de este primer capítulo de la segunda temporada de Cazando con Leica. Hemos cazado el gamo. Lo hemos conseguido. Nos vamos felices a casa con el trabajo totalmente bien hecho. Totalmente. Enhorabuena. Muchas gracias. Y que sigamos disfrutando la caza del campo juntos. Muchas gracias.